¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy vas a poder disfrutar de la prueba más chapucera que se puede hacer en una campana, pero es que es la única que tengo. Te cuento la historia. Mi amigo Fran de AV Develops, nuestra productora, el otro día grabando en su plató, me encuentro una máquina de las que tienen, pues cuando hacen vídeos y espectáculos, la que vemos en la verbena de las fiestas de nuestro pueblo, que cuando le das al botón, saca humo. Y digo, ostras, este humo saca bastante, ¿eh? Digo, este humo nos puede venir muy bien. Tengo dentro, en el estudio, una placa de inducción con la campana incorporada. Quiero someterla a la prueba del humo de orquesta. Y cuando acabe, nos vamos a ir a otra que tengo arriba en el techo, que también la quiero someter al humo de orquesta. ¿Resistirán las campanas el humo de orquesta? ¿Estarán fabricadas para resistir el humo de orquesta? ¿Puede que esta sea la prueba que no sirva para nada del mundo? Probablemente. Pero si quieres echar un rato conmigo mientras hacemos esta historia, venga, quédate, que voy a montar todo y nos vemos dentro de la tienda. Bienvenidos a nuestro estudio, hoy convertido en laboratorio de pruebas para hacer esta serie de pruebas que te decía al principio. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que disculpa si la calidad del vídeo no es a la que estamos acostumbrados. Lo estamos grabando con un teléfono móvil y con nuestro equipo de estabilizadores y de micros, mi compañera Inés y yo, pero pensamos que esta prueba puede ser divertida grabarla y ver qué ocurre, que ni nosotros sabemos lo que puede ocurrir. Una placa de Siemens con la campana en el centro, que por supuesto te he dejado en la descripción la referencia exacta del modelo para que lo puedas ver con calma. Pero algo importantísimo, ¿hacia dónde ventilan? ¿Cómo hay que instalar este tipo de electrodomésticos? La mayoría, por no decir el 99%, traen la salida de humo filtrado ya una vez que ha pasado por todos los conductos en la parte de atrás. Por lo tanto, hay que sacar un tubo en la parte de atrás y normalmente dirigirlo hacia abajo. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre que el módulo tiene que ser de una forma específica. Quiero enseñarte lo que nos propone nuestro fabricante de cocinas Santos. Cómo hacer este módulo de placa campana. Y quiero, es que además es que se ve muy bien, que te quedes con esta distancia que tenemos aquí, que tengo aquí un metro para poder medir. Son 15 centímetros. ¿Por qué? Porque son cajón de 50 centímetros frente a cajón de 65 centímetros. ¿Qué ocurre? Todo lo que ves aquí es lo que hay libre en la parte de atrás. Como tenemos diferentes fondos de módulos de cocina, podemos coger un fondo superior e incorporarle el cajón inferior. Con eso creamos atrás un espacio perfecto para que puedan salir los conductos hacia abajo. Bien, una vez explicado esto, que creo que era importante de entender cómo ventilar y cómo hacer este tipo de muebles, no todos los módulos sirven para instalar este tipo de placas campanas. Venga, vamos a empezar el experimento. Lo tengo con la luz encendida. Vamos a arrancar la campana. Ya sabéis que todos nuestros fabricantes de campanas nos proponen y nos dicen siempre que hay que colocar, que hay que activar siempre la aspiración un poco antes o cuando se comienza a cocinar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a subir a la mitad. Vamos a darle, venga, pues como al 4 a ver qué pasa, ¿vale? Venga, primer toque. Oye, muy bien, ¿no? Vale, voy a elevarlo un poco a mano, porque muchas veces hemos hablado de las cazuelas que son más altas. Vale, ahí va. Bien, 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 bien. Claro, hay que pensar que esto echa mucho humo. Y además, siempre... vale, mira, mira, ahí lo ha cogido. Siempre nos queda, vamos a poner, todavía siempre nos queda potencia. Vamos a darle más potencia. A tope. Ahora la tengo a tope. Vamos, ¿eh? Bien. Bien. Bien, 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 bien. Funciona bastante. Ostras, que mira, ¿eh? Ni te muevas, quédate con un primer plano de esto que quiero explicarte otra cosa. Claro, es muy importante cuando tengas una olla cómo dirigir el humo. Vale, si esto fuera... A ver, vamos a bajar aquí un poco el ritmo.
Es súper importante en el domicilio, cuando tú utilizas una tartera, dirigir el humo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú dejas aquí hirviendo y la cazuela sale hacia arriba el humo, pues puede que la mayoría lo aspire, pero hay una parte que no. Todos los fabricantes siempre... Bueno, yo he cogido un instrumento de la tienda, una cuchara de palo y la tapa así. De tal manera que el humo sale como en la máquina, dirigido hacia la parte de ventilación. Venga, vamos a darle el último toque. Y yo creo que ha aprobado, ¿eh? Que esta parte aprobada. Funciona muy bien. Ahí está. Al 7 la tengo ahora, ¿eh? De 10. Espero que la cámara esté captando bien el momento. Además que este sale con mucha potencia, con mucha intensidad. Bueno, pues podríamos decir que la placa de Siemens con campana incorporada resiste y se defiende bien contra el humo de orquesta. Ahora nos vamos a ir a una campana de Elica que tenemos en el techo, en la otra parte de la exposición, y vamos a hacer el mismo experimento. A ver qué ocurre. Quédate. Vale, ya nos hemos cambiado de emplazamiento y para que la prueba sea exactamente igual, he elegido un modelo de campana que también funciona con filtros. Es de Elica y es el modelo Lullaby. Es probable que lo hayas visto en un montón de vídeos, pero con otra carcasa. Y ahora te explico. Lleva el mismo plafón o muy, muy similar a la Skydome, que la hemos visto en un montonazo de programas, pero esta lleva todo este decorativo en la parte superior, al que a mayores se le pueden colgar unas lámparas que por supuesto que funcionan con el mando. Es una muy buena solución por si en tu casa no tienes falso techo o altura suficiente para incorporar este tipo de campanas. Funciona en recirculación, es decir, que el humo que vamos a provocar lo va a filtrar y lo va a devolver otra vez a la misma estancia. Bueno, no pude resistir la tentación cuando llegué de dar al botón una vez y me he dado cuenta que, claro, cuando le doy, el humo sale hacia allá y creo que, aunque sea una prueba chapucera, pues no es justo, ¿no? Porque cuando tú cocinas, el humo pues suele ir hacia arriba. Así que voy a dirigir un poco el cañón hacia arriba. Voy a darle a tope porque esto echa mucho humo y a ver qué ocurre, ¿vale? Venga. Máquina de orquesta contra campana en el techo. ¿Qué ocurrirá? Vamos para allá. Bueno, bien, primer viaje. Vamos a decir una cosa. Si estás cocinando y se provoca todo este humo, habría que pensar que igual en casa debería de liderar el tema de la cocina otra persona, ¿vale? Espera, porque esto necesita coger chicha. A ver, ahora. Vale, no paramos. Necesito que se encienda este botón. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Vale, ya lo tengo. Vamos otra vez, ¿eh? Segundo round. Vale, esto es un montonazo de humo. O sea, esto es muy complicado que haya tanto humo en una vivienda, pero reacciona muy bien. Lo está absorbiendo bastante, bastante bien. Y muy bien, ¿eh? Fíjate. Vamos a darle tiempo. Yo creo que sí, que se lo consigue llevar absolutamente todo. Venga, otro par. Es que esto mola meterle aquí al botón. ¡Vamos! Bueno, pues bien. Funciona bastante bien. Vamos a dejar que reciba todos los humos. Vale, como decía al principio del vídeo, esto es una prueba de andar por casa. Es más, para divertirnos, pero nos puede enseñar cómo aspiran este tipo de campanas. Como has podido ver, el humo llega al plafón, justo donde está la parte que se ilumina, y a partir de ahí es todo el perimetral el que consigue absorber todos los humos. Bueno, son dos de las grandes soluciones cuando utilizamos en isla o en península. Y yo sé que para todos los cocinólogos y todas las cocinólogas siempre es una duda súper importante qué tipo de campana colocar en tu vivienda. Con esta prueba, con humo de orquesta, quería demostrar que las campanas con filtro tienen un poder de aspiración asombroso, porque al no llevar conducto hacia el exterior, pues ya has podido ver, ¿no?, lo bien que aspiran, y te he dado dos soluciones
por si en tu vivienda o al hacer la reforma te coincide que tienes una sección de tubo muy pequeña y no puedes evacuar los humos hacia el exterior. Porque finalmente quiero que sepas que la capacidad de aspiración de una campana, y esto es un dato Made in Daniel Colino, no te lo tomes como algo palabra del señor, pero sí que es verdad que durante todos estos años haciendo cocinas me he dado cuenta que el 70% de la aspiración de una cocina depende del conducto y el 30% del electrodoméstico. Es decir, que con un buen conducto funciona la mayoría de las campanas. Y una campana buena sin un buen conducto funciona peor que una campana más sencilla. Piénsalo, es como un coche que alcanza una alta velocidad con unas ruedas malas o con unas buenas ruedas. Bueno, después de esta gran prueba, espero que por lo menos te hayas pasado un buen rato conmigo. Humo de orquesta, quiero que sepas que si este verano me voy a las fiestas de mi pueblo, si me llevo 3 o 4 campanas, se acaba la verbena.